Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios, bien por acá. Excelente, qué bueno, qué gusto que estén acá en esta sesión. Estamos ya por iniciar, estamos solamente con 5 participantes por el momento. Buenas noches, Edward. Vamos a hacer una esperita, ¿verdad? Porque aproximadamente estaríamos acá como más o menos 20, así que vamos a hacer una espera. Ok, perfecto. Buenas noches, entonces. Excelente. Buenas. Hacemos espera. Gracias. Muy bien, buenas noches. Me da mucho gusto tenerles acá en esta sesión de Excel Intermedio. Así que vamos ya a iniciar porque ya estamos la mayoría. Bien, vamos a iniciar presentándonos así brevemente. Mi nombre es Delmi Figueroa. Yo soy ingeniera en sistemas computacionales, soy educadora. Y también trabajo en la parte técnica, ¿verdad? De la institución donde me desempeño. Así que me gustaría saber un poquito de ustedes. Un poquito que me platiquen un poquito de lo que hacen. Un poquito de sus expectativas. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Yasmín. Bienvenidos sean todos. En realidad me da mucho gusto tenerles. Así que voy a darles espacio a ustedes para que me cuenten un poquito, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar por Araceli Delgado. Hola, buenas noches. Mi nombre es Araceli Delgado. Realmente para mí es un gusto realmente participar en este tipo de proyectos que nos ayudan de alguna manera u otra nosotros como usuarios o que tenemos que trabajar con reportería, realmente a facilitar la parte de las o descubrir de alguna manera las funciones que nos ayudan a hacer un poco más simple nuestro trabajo, ¿verdad? Exacto. Entonces, realmente para mí la expectativa en este caso quizás es el poder reforzar
y poder ampliar los usos de, de las funciones, que de alguna manera uno no lo hace a funciones cortas que son un poco más fáciles, pero sabemos que hay muchas funciones que nos ayudan a hacer o a simplificar nuestro trabajo del día a día, más, más cuando trabajamos con cruce de reportería, y eso nos ayuda bastante. Muchas gracias, buenas noches. Exacto, buenas noches y gracias a usted, Araceli, por su aporte. Así que, como les decía, quiero conocer un poquito de ustedes, ¿verdad? Así que quiero saber con qué grupo estoy. Así que por eso estoy dando unos minutitos por ser la primera clase de este nivel intermedio. Ahora paso con Blanca Flores, por favor. No sé si nos estará escuchando Blanca. Vamos a dejarla quizás al final. Gabriela Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Gabriela Gutiérrez. Mi trabajo, yo soy asistente comercial. La verdad es que para mí poder estar en el curso y es bastante interesante porque en realidad mi trabajo me lo pide día a día. Tengo que, como lo mencionaba la compañera, ¿verdad? Los reportes son cosas de todos los días y pues mis expectativas son aprender cada día más y poder desempeñar mi trabajo de la mejor manera. Exacto. Buenísimo. Gracias, Gabriela. Ahora con Abigail Noemí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Abigail y yo soy estudiante universitaria y pues me parece una oportunidad para aprender nuevas cosas porque sí, el conocimiento que tenía era poco y hace poco hice el curso de Excel básico y bueno, tengo expectativa de aprender más en este curso, este intermedio. Exacto. Gracias, Abigail. Edith María. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Gracias. Pues yo soy secretaria y créanme lo que hace bastante rato había aprendido inglés, computación y para mí es muy importante lo que estoy aprendiendo. Es una herramienta que me ha ayudado mucho a hacer mejor los reportes, pues y ahí estamos. Primeramente Dios que podamos lograr finalizar bien el curso. Claro que sí, claro que sí. Primero Dios que sí, ¿verdad? Y pues que aprovechemos ya que es una hora que a las 8 de la noche muy probablemente todos opten por estar descansando y que ustedes estén invirtiendo su tiempo realmente es de felicitarles. Así que yo les agradezco muchísimo su puntualidad. Edith está con dos cuentas, ¿verdad? Está con dos dispositivos. Y ahorita sacó. Ah, ok, sí, porque dije yo, no, quizás tenemos a otra persona que sea mi igual. No, ahorita, es que no había logrado, ¿cómo se llama? Que igual la tecnología, pues, hasta ahorita aprendí a usar ahí el ¿cómo se llama? El micrófono, ¿te acuerdas? El celular. Ok, qué bueno, pero mire, eso es excelente, que cada día vamos a ir aprendiendo cosas, ¿verdad? Que nos van a ir sirviendo. Así que seamos amigos de la tecnología, eso es buenísimo. Le voy a contestar a Blanca, puede ser que dice que no tiene sonido. Le vamos a decir que pruebe reiniciando. Bien, vamos a seguir con Eduardo Portillo. Ok, algunos quizás están. Adelante. Hola, buenas noches. No oí las instrucciones y me acabo de conectar. Ok, Eduardo, fíjese que estamos haciendo una breve presentación, ¿verdad? Porque quisiera saber un poquito de ustedes en lo que se desempeñan, en lo que hacen, ¿verdad? Un poquito así brevemente que nos cuente, por favor. Ah, ok, cómo no. Bueno, buenas noches a todos, un gusto compartir nuevamente en el grupo, ¿verdad?
con las expectativas siempre de aprender al máximo. Y pues aquí estoy para aprender, ¿verdad? Lo mejor que se pueda. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Eduardo Cabrera. Trabajo en el área de ejecutivos, ¿verdad? De negocio. Y pues, primeramente Dios, en este nuevo proyecto, digámoslo así, en este nuevo pase de aprendizaje, espero aprender al máximo, pues, al máximo. Y ahí estamos. Para cualquier duda o alguna inquietud que yo tenga, pues yo les pregunto, ¿verdad? Así que gracias. Excelente. Gracias a usted. Bienvenido. Bien, pasamos con Francisco Martínez. Muy buenas. Mi nombre es Francisco Martínez. Trabajo en el área de como ejecutivo de créditos. Siento que Excel es un tema bastante importante para en el área en el cual trabajo. Entonces ahí con la expectativa, ¿verdad? De aprender algo nuevo cada día. Mucho gusto. Muchas gracias, igualmente. Bien, René Chacón. Ok, René, ajá, sí, adelante. Sí, buenas noches. Pues muy feliz de empezar un nuevo curso, ¿verdad? Y feliz de haber aprendido bastante del curso anterior y espero aprender mucho más de este, ¿verdad? Y gracias por tomarnos en cuenta y mucho gusto. Ok, muchas gracias. Igual muchas gracias a ustedes también, ¿verdad? Paola Guadalupe. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí la escucho. Ah, bueno, buenas noches, mi nombre es Paola Rubio y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, pues considero que Excel nos permite trabajar de una manera más precisa y efectiva, ya que en el día a día uno lo usa, entonces de antemano muchas gracias por usted estar a estas horas ayudándonos. Claro que sí, con mucho gusto y reconocer realmente también su esfuerzo, ¿verdad? Bien, con Carlos Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, no, aquí interesante, pues, ya que el curso, el básico, estuvo súper, pero súper bonito, pues. Y quieras o no, siempre se aprende cada día algo nuevo, ¿verdad? Entonces, estamos felices, pues, yo estoy feliz de estar en este curso y aprender un poquito más de Excel. Muchas gracias. Excelente. Bien, muy bien. Seguimos con Edward. Ok, no sé si nos está escuchando Edward. Ok. Exacto. Claro que sí, Edward. Bienvenido. Vamos a pasar ahora con Lucía. No sé si Lucía Renderos. Ok, vamos a darle paso a alguien más. Creo que nos queda Telma Rubidia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Telma Rubidia Hernández Villalta. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Y bueno, como ya lo mencionaban, Excel es una herramienta de gran utilidad que nos facilita muchas tareas, cálculos y operaciones. Y espero poder adquirir conocimientos en este curso y pues eso es lo que nos hace competitivos hoy en día, tener conocimientos en cuanto a esto. Excelente, muy bien. Vamos a pasar con Yasmín Alvarado. Buenas noches, me da un gusto estar aquí con ustedes. Soy estudiante universitaria
de la carrera de idiomas. Es un gusto estar acá aprendiendo en este curso, ya que es muy importante manejar esta herramienta, ¿verdad?, de lo que es la informática. Ya he tenido la oportunidad de estar en otros cursos de parte de INSAFOR y la verdad que sí son bastante interesantes. Un gusto. Claro que sí, muchas gracias igualmente. Bien, pasamos ahora con Clara Palma. Hola. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Muy bien, mi nombre es Clara Luz Evangelina Palma. Mi puesto de trabajo es como auxiliar contable, papelería y archivo. Y lo que más me gustó de eso es que nos va a dar la oportunidad de abrir puertas, ¿verdad? Y conocimiento nuevo. O tal vez recordar algo que hemos aprendido, pero con el tiempo lo hemos olvidado. Sí, claro. Entonces es bien importante refrescar este conocimiento, ¿verdad? Tengo aquí un mensaje de Lucía. Y dice, pues, que tiene inconvenientes en este momento. Nos comenta que trabaja en el Colegio Bautista, ok, control de notas. Claro que sí, ¿verdad? Vamos a ver quién nos hace falta. Ya tenemos Jorge Luis Castaneda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Jorge Luis Castaneda. Soy asesor financiero y pues sí, con muchas expectativas. En el curso básico yo aprendí cosas de Excel que me han ayudado bastante, no solo a optimizar el tiempo, sino que a hacer un mejor trabajo y pues espero terminarlo hasta el avanzado. Ok, excelente. Muy bien, Carlos Fuentes. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues mi nombre es Carlos Fuentes, trabajo como auxiliar de auditoría y para mí es un placer poder estar en este nivel intermedio de Excel, ya que pues en mi trabajo pues se utiliza con frecuencia esta herramienta y para mí es muy importante estar aquí porque es un nivel para mí nuevo, donde sé que voy a aprender mucho y voy a sacarle provecho a cada clase. Claro que sí. Bien, entonces aquí nos hace falta Bessie González. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Bessie Carolina González y yo soy ejecutiva de ventas. Pues prácticamente en mi ambiente laboral se utiliza bastante para los reportes lo que es el Excel y pues igual, ¿verdad? Las expectativas son bastante amplias. Exacto. Bien, gracias. Tenemos a José Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Andrés Gutiérrez y estoy en el área de ventas en la Casa del Repuesto. Y las expectativas, así como cuando estuvimos en el Excel básico, pues aprender algo nuevo aquí en el Excel intermedio y seguir aprendiendo nuevas cosas para ponerlas en práctica en el trabajo. Excelente. Muy bien. Creo que nos hace falta un Wilberto Antonio. Wilberto quizás va llegando. No sé si nos escucha. Carlos Martínez, creo que nos hace falta también. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Martínez, yo trabajo como auxiliar de auditoría y la verdad es que tengo muchas expectativas ya que para parte de mi trabajo se ocupa bastante la herramienta de Excel y pues tengo muchos deseos de aprender todo lo que se pueda sobre Excel y ya que me ayudará en mi trabajo. Claro que sí, creo que hay algunos que también van ingresando, Mabel Sánchez.
Ok, bien, creo que todos hemos tenido un poquito la participación, pues porque yo quería saber con qué grupo estoy, ¿verdad? Un poquito de lo que ustedes hacen y a ver si nos hizo falta alguien más. Creo que ya todos estamos. Blanca, no sé si al final pudo solucionar su problema. No sé si ahora sí nos escucha Blanca Flores. Ok. Pues espero que vaya resolviendo pues el inconveniente para poder aprovechar, ¿verdad? Bien, entonces, bienvenidos nuevamente al curso de Excel Intermedio. Pues quisiera preguntarles, si ustedes prefieren, ya tienen conocimiento de la plataforma que Inglés Corporativo pues proporciona para nuestro aprendizaje. Me gustaría saber si ustedes pues, claro, esa plataforma está para que usted pueda utilizarla en su tiempo, ¿verdad? Que usted pueda utilizarla en sus momentos, en cualquier momento, o que simplemente este tiempo de la clase, que también es para eso, para que podamos revisar la plataforma. Pero yo quiero consultarles, si consideran ustedes que podamos revisar aquí la plataforma entre todos, o simplemente pues hacemos otro tipo de clase y ustedes pues van haciendo sus ejercicios, sus laboratorios. De hecho, los laboratorios sí tienen que ser individuales, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la plataforma, tenemos la parte conceptual, que es lo primero que nosotros debemos entender, la parte teórica, para qué sirve el procedimiento, la función, lo que vayamos a hacer. Luego tenemos un video explicativo y luego en la plataforma se nos deja un archivo que nosotros podemos descargar para practicar. Y luego, pues que individualmente usted tiene que hacer el laboratorio. Entonces, esa es la temática que usted ya viene conociendo de Inglés Corporativo. La parte conceptual, la parte del video, el ejercicio y el laboratorio. Ahora yo les pregunto si ustedes consideran que revisemos aquí la plataforma entre todos o pues que cada uno lo haga y hacemos otra cosa aquí en la clase. Si quisiera escuchar esa opinión, pues para que podamos desarrollar la metodología. Yasmín nos dice que este es el momento para que revisemos la plataforma. Yo entiendo que algunas veces dentro de las ocupaciones de todo el día, a veces quizás no nos queda como mucho tiempo de estar revisando o de estar en plataforma. Entonces, por eso es que les hago la consulta. Carlos nos dice revisar la plataforma y la pregunta básicamente va que si usted quiere hacerla individualmente o con mucho gusto. Este es el tiempo para que lo podamos yo. Aquí les se las muestro. Revisamos entre todos la teoría, vemos entre todos el video o pues simplemente lo hacen ustedes individualmente. Entonces me gustaría conocer su opinión, ya sea que usted active su micrófono, solamente tenemos dos opiniones ahorita y por lo menos pues, ¿qué dice la mayoría? Eso es lo que quisiera saber. Considero que se dejar la plataforma por aparte y trabajar con algunas dinámicas, digamos, algunos ejercicios o situaciones que vayan amarradas siempre a los temas de la plataforma. Correcto. Solo Francisco, fíjese que le escuchó un poquito cortado. ¿Usted está de acuerdo que revisemos la plataforma en esta hora? No. No. No, que sea un complemento de lo que usted nos va a enseñar. Es correcto, porque en la plataforma, o sea, definitivamente siempre hay más ejemplos que hacer, ¿verdad? Entonces llevamos, sería ver la teoría y usted hacer un ejercicio como ejemplo, Carlos. Entonces, todavía tengo 5 opiniones nada más. Buenas noches. Buenas noches. Yo considero lo mismo, que sería bien que la plataforma la revisemos de forma individual y que acá trabajemos con otros ejercicios, así como dijo el compañero, ¿verdad? Que vayan relacionados al tema, porque siento que sería como un mayor refuerzo
a la práctica. Como Excel, yo siento que es una es algo que entre más lo practicamos, es mejor para nosotros. Correcto. Uh-huh. Gracias. A usted. Bien, no sé si hay alguien más que quiere aportar alguna opinión. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Yo voy a retomar algunas cosas que están en la plataforma y por supuesto, ¿verdad? Dice que, Bessy, que para mí sería grupal. Yo ingresé de lleno Excel intermedio y no se usó y no hice uso de la plataforma. Bien, entonces, igual, ¿verdad? Yo voy a retomar algunas cosas de la plataforma, de lo que existe, de lo que nos, el material que ponen a disposición. Y claro, ¿verdad? Hay tiempo para hacer algún otro tipo de ejercicios. Excel es así. Excel, usted tiene que practicar. De lo contrario, si solo vemos, pues no va a haber manera, ¿verdad? Entonces, tiene que practicarlo. Ahora la práctica, cada caso es diferente, entonces cada caso lo aplica como lo va necesitando. Entonces, yo puedo hacer una sugerencia, yo puedo hacer una propuesta de ejemplo, pero usted también puede traer una propuesta de ejemplo, ¿verdad? Para que podamos entre todos, pues, resolverlo. Si de alguna manera, pues por alguna razón que el tiempo no alcance o eso no importa. Si hay algo que queda pendiente, hay algo que queda por investigar, hay algo, pues eso no es problema porque se resuelve el siguiente día o la siguiente clase. Aquí tenemos otro comentario, dice individual, sería la mejor, ajá, y un ejemplo al final. Que, sí, claro que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Todo esto es complementario, pues la teoría nosotros es nomás para entender, para dar una introducción. Y pues entonces pasamos a la parte de los ejemplos. Bien, entonces tenemos para este día, sí vamos a ir resolviendo ya la temática, ¿verdad? La temática que Inglés Corporativo sugiere, pues esa hay que desarrollarla. Y si ustedes se fijan, tenemos un tema por clase, así que vamos a ir desarrollando esos temas sugeridos porque también tenemos que acatar lineamientos de Inglés Corporativo. Así que tenemos ahí la tabla de contenidos y vamos a desarrollarlo como los lineamientos que se nos da. Bien. Tenemos para este día, entonces, corresponde ver la función, ¿sí? Esa es la función que corresponde ver para este día. Esta función, pues, ya exploraron ustedes en un nivel anterior de cuántas funciones tiene Excel, cuántas son como las más comunes, las más útiles, las más populares. Porque lo que se hace acá es dar un lineamiento general y luego, como cada uno de los casos es diferente, pues cada uno lo va a ir aplicando como mejor le vaya. Entonces, el objetivo de la función sí, que es una de las funciones lógicas, es por supuesto comprenderla, utilizarla y evaluar una condición. Esta función entonces nos permite evaluar condición como falsas o verdaderas. Entonces, las funciones lógicas tienen eso entonces. Vamos a ir evaluando condiciones, ya sean falsas o verdaderas. Entonces, esta función es, como muchas otras, hay categorías de funciones, dentro de estas las funciones lógicas. Entonces, eso es lo que nos va a permitir hacer. Nos va a poder permitir hacer una pregunta y vamos a obtener un resultado de acuerdo a esa condición. Entonces, claro que nos va a ayudar muchísimo para, en algunas ocasiones, tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Y siempre es esencial o siempre es vital comprenderlo porque no es lo mismo que tengamos pocos datos
que algunas veces en los ejemplos que les damos son pocos datos, pero que ustedes manejan muchísimos datos. Entonces, de ahí viene la utilidad de las funciones, que en un gran volumen de datos, pues podemos tener facilidad. Como todas las funciones, tienen sus argumentos, algunos que son obligatorios y algunos que son opcionales. No es la excepción para la función sí. Tiene tres argumentos. Uno que es obligatorio. No podemos utilizar la función si no tenemos una prueba lógica. Entonces, en esta prueba lógica lo que se hace es pensar en una expresión lógica. ¿Qué vamos a evaluar? Y en base a esa prueba lógica vamos a conocer si ese resultado va a ser falso o va a ser verdadero. En el valor verdadero, que es un argumento opcional, se nos va a devolver un valor, pues obviamente que resulte verdadero. Y ya vamos a ver ejemplos. En el valor falso, pues obviamente si esa prueba lógica se evalúa como falsa, que no cumple algún criterio, pues entonces vamos a tener una devolución de un valor falso. Aquí hay un ejemplo en esta imagen. Hay unos datos de nombres, calificaciones y resultados. Entonces, es fácil en 2, 4, 6, 9 registros. Es fácil decir, ah, ok, tiene 95, este que tiene 38 reprobó. Pero de pronto podemos tener un listado mucho más grande que ir uno a uno se nos va a complicar. Entonces, ¿qué hacemos para lograr eso? Aquí tenemos ya funcionando la función sí. Como ya sabemos, el signo igual que es mandatorio, ¿verdad? Eso es así. La función sí, para versiones en inglés sería if. Esta es la prueba lógica, estamos comparando. Ubicados en la celda C2, estamos probando que si el valor que está en la celda B2 es mayor o igual a 60, ese es el criterio. Pero ese criterio puede ser distinto. Mayor o igual a 70, mayor o igual a 80, mayor a 50, mayor a 45, como sea el criterio. Ya tiene que estar establecido. Quien vaya a ser, quien use los datos, tiene que saber cuál es esa prueba lógica. En este caso es que si el valor que está en B2 es mayor o igual a 60, si esta prueba lógica se cumple, se enviará un mensaje con esta palabra de aprobado, entre comillas. Ese es un mensaje personalizado. Pero si esta prueba lógica no se cumple, entonces no se enviará un mensaje de reprobado. Entonces se evalúa, ¿verdad? Este valor es mayor o igual a 60. Entonces por eso manda el mensaje de verdadero. Entonces todos los que son verdaderos, manda aprobado. Y todos los que son falsos, manda un mensaje de reprobado. Y con una sola vez que se haga la fórmula, ya lo sabemos, arrastrando, pues podemos obtener el resultado para muchas filas, muchos registros. Entonces ese es un ejemplo. Aquí está como la descripción del ejemplo anterior, ¿verdad? En que vamos a utilizar la función sí, ¿verdad? Para esos casos, con ese criterio. Y así nos quedaría, tal como se vio en la imagen anterior, teniendo una lista de estudiantes con sus calificaciones. Aquí tenemos entonces otra manera de aplicar esta fórmula. Podemos hacerlo directamente en la barra de fórmulas, como se vio acá en esta imagen, o simplemente cuando presionamos en FX para ir a la función, pues nos vamos al cuadro de diálogo de los argumentos de función. Aquí es donde escribimos entonces la prueba lógica, el valor verdadero,
el valor falso. Y aquí está, ¿verdad? Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Y está la prueba lógica, ¿verdad? Es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Es una pregunta que yo pueda hacer. ¿Sí es sí o es no? Aquí vamos a tener una vista previa del resultado de la fórmula. Y si queremos saber más, hay un vínculo para ayuda sobre esta función. Y aquí están, obviamente, los botones, lógico, que aceptar o cancelar. Luego, en la plataforma, si estamos en la plataforma, hay un video que usted puede visualizarlo y ahí está la respectiva práctica. Voy a abrir el archivo de Excel. Voy a ir desarrollando y ustedes, pues, pueden interrumpir. No hay ningún problema. Es mejor que presente la duda en el momento exacto, porque si dejamos las preguntas al final, puede ser que al final se haya perdido la idea o que en retroceder, en qué momento fue que nos surgió la duda. Entonces, usted puede aportar incluso, o sea, no solamente preguntar o exponer su duda, sino que también hacer un aporte o compartir alguna experiencia en el momento, ¿verdad? Ya sea que lo haga por chat, ya sea que lo haga activando su micrófono, ya sea que lo haga levantando su mano virtual, como sea, ¿verdad? Su participación es importante. Bien, entonces les muestro el ejemplo que está disponible. Aquí hay promedio de notas trimestrales en los que se refleja el nombre, la nota, ¿cuánto vale esa nota? Pues que ya nos lo dan resuelto, que esa nota vale el 35%. La nota 2, que vale el 40%. La nota 3, que vale un 25%. Y el promedio final. Y en base a ese promedio, pues entonces hay que sacar un estado del estudiante. Está sumando las celdas D5, F5, H5. Entonces, en base a ese resultado, aquí nos lo dan resuelto y nos hacen una comparación. Dice que si el valor que está en la celda I5 es mayor o igual a 7.5, entonces que envíe un mensaje de aprobado. De lo contrario, si no se cumple, pues que nos envíe un mensaje de reprobado. A simple vista podríamos ver que con esa condición, ellos dos van a salir reprobados y este va a salir reprobado. Entonces hagámoslo nosotros. Función sí. La prueba lógica, el argumento obligatorio. Si el valor de esta celda que está en I6 es mayor o igual a 7.5, entonces, ¿cuál va a ser? Como esos valores entre corchetes son opcionales, puede ser que si yo le doy enter aquí, pues por supuesto, a pesar de que son opcionales, se me vuelven obligatorios, ¿no? Solo me estaba exigiendo un punto y coma, pero ¿por qué tuve un cero? Porque sí, ok, hizo la comparación, pero ¿qué más? La función no hizo completamente su deber o lo que tiene que hacer. Entonces, sí me deja pasar, pero ¿qué va a pasar si eso es verdadero? Si eso es verdadero, yo puedo enviar un mensaje de aprobado o algún otro mensaje que usted desee enviar. Ok, aprobado. Allí no le puse el valor de falso y me lo envió porque son argumentos opcionales, pero siempre se tendrían que utilizar. Entonces, ¿qué pasa si ese valor no se cumple? Le envío un mensaje de reprobado. Entonces, cuando ya nosotros hacemos el respectivo arrastre o copiar, pegar, pues ya nos damos cuenta que en efecto
esos valores que no cumplen la condición, nos ha enviado un mensaje de reprobado. Tenemos el otro ejemplo, que nos está mostrando un listado de edades, en donde están los nombres, la edad en años, y queremos saber si es menor o es mayor de edad. Entonces, está claro, ¿verdad?, que no vamos a ir revisando registro por registro, sino que solo hacemos una comparación de un valor. Entonces, aquí está comparando que si el valor que está en la celda F19 es mayor o igual a 18, entonces, que nos envíe un mensaje de mayor de edad. De lo contrario, que nos envíe un mensaje de menor de edad. Entonces, ¿lo hacemos así? Sí, la función sí. Este valor, esta es la prueba lógica. Si este valor es mayor o igual a 18, punto y coma como mi separador de argumentos, entonces envío un mensaje de mayor de edad. De lo contrario, si esa condición no se cumple, entonces envío un mensaje personalizado menor de edad. ¿Qué esperaría yo aquí? Pues que me envíe un mensaje de mayor de edad, puesto que cumple la prueba lógica. Entonces, cuando copio y pego o arrastro, aquí voy a tener un menor, menor, mayor, menor, menor. Entonces hago el relleno. Y en efecto tengo menor de edad, menor, mayor, menor y menor. Veamos. Escucha que hizo doble clic. ¿Fue derecho o izquierdo? Doble clic. Hice doble clic izquierdo. ¿Izquierdo? Bueno, sí. ¿Para rellenar todo para abajo? Sí. Doble. ¿Se puede dejar la derecha o la izquierda? ¿O solo para abajo? Usted puede hacerlo para cualquier lado. Podía hacerlo para allá. Siempre cuando sea doble clic izquierdo. Aquí, cuando yo hice el relleno, cuando me paré para hacer el relleno, hice doble clic izquierdo. Derecho. Ah, okay. Normal. Hice doble clic izquierdo. No sé si lo está practicando en este momento. Sí, sí, sí. Por eso le preguntaba. Para saber si le salió así. Sí, sí me salió. Gracias. Excelente. Muy bien. Bien. Entonces, ¿qué más podemos tener? Acá voy a hacer una hoja nueva. Y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí gastos, tenemos presupuesto, tenemos real, tenemos un estado. Este estado va a ser el que nos va a dar la función, sí. Y podemos escribir aquí una cantidad adicional. ¿Qué es lo que va a ser la diferencia entre el presupuesto y lo que realmente se gastó? Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, qué sé yo, producto 1. Aquí en los gastos puede haber cualquier cosa, ¿verdad? Producto 2. Aquí vamos a hacer un relleno para tener más o menos aquí 4 productos. Y en lo presupuestado podemos tener aquí 800. Ese es el presupuesto. 300, 150, 200. Ese es el presupuesto. Lo que voy a hacer aquí nomás es darle un formato, ya que se está hablando de dinero. Ahora viene lo que realmente se gastó.
Entonces, por ejemplo, allí puede ser lo real, 900. Puede ser que aquí lo real sean 250. En lo otro puede ser que sean 120. Y aquí, pues, 225. Eso es lo real. El presupuesto y lo real. Y aquí viene el estado. En ese estado yo esperaría un mensaje que me diga se excedió del presupuesto o dentro del presupuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me ubico entonces en la celda D2 y escribo la función sí. La prueba lógica. ¿Cuál sería mi prueba lógica? ¿Es lo real lo que está en la celda C2 mayor o igual al presupuesto que está en la celda B2? Si eso es cierto, envíenos un mensaje que diga presupuesto excedido. Pero si eso no se cumple, es decir, o sea, si lo real es mayor al presupuesto, entonces presupuesto excedido. De lo contrario, que me diga un mensaje dentro del presupuesto. Y por supuesto cierro el paréntesis. Entonces era lo que se esperaba. Ese mensajito se esperaba aquí. Presupuesto excedido. Ahora, ¿qué va a suceder con los demás? Aquí dice que estamos dentro del presupuesto porque lo real gastado es menor a lo presupuestado. Entonces he utilizado la función sí para este caso. Ahora, en cantidad adicional, pues aquí lo que vamos a hacer es una resta. O simplemente también lo hacemos con la función sí, en la cantidad adicional. Si este valor de lo real es mayor o igual al presupuesto, ¿qué sería lo verdadero? Yo quiero que me dé un valor de cuánto se pasó del presupuesto. Si es mayor, entonces hágame la resta. Hágame la resta del presupuesto menos el real. Y si eso es falso, pues que nos haga la resta de lo real, como que nos haga la resta al revés, ¿verdad? Menos el presupuesto. En estas operaciones usted sabrá qué operaciones hacer, ¿verdad? En este caso, de la cantidad adicional, ok. ¿Es lo real mayor al presupuesto? Entonces, si eso es cierto, devuélvame cuánto se excedió. ¿Y cuánto se excedió? B2 menos C2. Pero si no, deme un valor de C2, de lo real menos el presupuesto. Entonces, ahí tenemos una cantidad negativa, puesto que lo real se pasó del presupuesto. Entonces, ¿qué va a pasar con el siguiente registro? Pues aquí dice también que se excedió. Ah, aquí. No, aquí no se excedió. Aquí está dentro del presupuesto. Está la diferencia. Y porque hicimos una... Depende cómo hagamos la resta, ¿verdad? Nos ha dado un valor negativo porque se le dijo que a C3 le restara B3. Entonces, ahí podemos igual hacer un análisis de la operación. La resta la está haciendo, la diferencia la está haciendo. Veamos qué sucede con el tercero. Menos 30. Allí igual está dentro del presupuesto. En este caso, nos va a dar negativo por la forma en que se ha expresado la operación.
aquí se ha excedido menos 25. ¿Qué podríamos cambiar, por ejemplo? Si lo real es mayor al presupuesto, podríamos decirle aquí C2 menos B2. Y si no, pues, ¿qué? B2, para que nos den las cantidades positivas. Entonces también podemos utilizar esa función no solamente enviando mensajes, sino que también haciendo cálculos, ¿verdad? Ok. Ese es otro ejemplo que podríamos aplicar. Tenemos, vamos a ver otro ejemplo. Aquí el criterio también puede ser diferente. Aquí podemos hacer que solo nos dé la diferencia nada más de lo excedido, puede ser. Y en lo demás no necesariamente puede haber un cálculo, sino que simplemente le decimos que sea un cero. Si no se excedió, no necesariamente va a ser un cálculo. Y así como lo habíamos dejado, B2 menos C2. Y si es falso, pues que simplemente muestre un cero. Entonces, cuando aparezca un cero es porque no ha habido, no se ha excedido del presupuesto. A ver, por ejemplo, vamos a ver este mismo ejemplo para hacer el siguiente. Tenemos el producto. Vamos a ver acá. Voy a poner acá producto. Cantidad. Costo total. Aquí en producto 1 igual me voy a traer unos productos de acá. En cantidad puede ser cualquier cantidad, 5, 7. El costo de ese producto, pues cualquier costo, que 3.50 y 9.20. El total, esta es una multiplicación de costo por cantidad. Y pues esto, como es dinero, lo dejamos en dinero. Entonces ahí hay un total y podemos aquí hacer como algo tipo factura que diga, por ejemplo, acá. Un total. Y puede ser aquí, por ejemplo, vamos a hacer una... A ver, vamos a hacer el subtotal de esto. Y el subtotal de esto. Entonces aquí puede haber algo que diga descuento, pero tenemos que estar también como con el criterio establecido. Que si, por ejemplo, si el total de la factura, por ejemplo, es mayor a 50, que aplique un descuento, por ejemplo, del 3%, qué sé yo. Descuento. Descuento del 3%. Entonces, aquí en el total podemos hacer que sí. Ese valor del total, lo que tiene la factura en total, es mayor o igual a 50, entonces que a ese valor se le aplique un 3% de descuento.
De lo contrario, o sea que si ese valor es menor a 50, que nos deje el mismo monto. Si ese valor es mayor o igual a 50, que lo multiplique por el 3%, de lo contrario que nos deje el mismo monto. Entonces aquí podemos ponerle menos descuento, puede ser menos descuento. Y aquí ponerle total. En lo que simplemente vamos a tener una resta del total menos el descuento. Y al final, la factura reflejaría este monto. Si aquí le cambio a cantidad y le pongo 1, igual sigue manteniendo el criterio. Si le pongo en el producto 2, le pongo 2, entonces ahí pues si es mayor, aquí a ver, aquí hay una, aquí no tendría que haber pasado esto. Si es mayor o igual a 50, entonces, ajá. Entonces aquí le vamos a poner que nos deje cero, ¿verdad? Porque estamos diciendo menos el descuento, no puede ser la misma cantidad, ¿verdad? Entonces si estamos diciendo multiplique eso solo si se cumple. Pero si no se cumple, entonces aquí déjenos cero, ¿verdad? Voy a volver a las cantidades. 5, 7. Entonces ahí tenemos que, de acuerdo al monto, se hace un porcentaje de descuento. Y pues ahí revisamos que si no se cumple, pues no hay descuento. Es otra de las aplicaciones que podemos hacer. Vamos a ver. Hola. Hola, ¿sí? Sí, me podría ayudar mostrándome ahí la función donde se aplica el descuento. Ah, sí, claro que sí. Por favor. Sí. Aquí pusimos la condición. Pusimos la condición de que si la celda donde está el valor de la factura, cumple un criterio. Hacemos una operación para hacer el descuento. De lo contrario, si no cumple esta condición, entonces no hay descuento. Y luego, no sé si puedo. Sí, gracias. Ok. Y pues aquí hacemos una operación básica, una resta, que sería el total menos el descuento en el caso que aplique. Muy bien. Esta ha sido la aplicación de la función sí en su forma básica. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener claro? Pues tenemos que tener claro cuál va a ser esa pregunta que voy a hacer, cuál va a ser mi prueba lógica, cuál es esa comparación. Y a partir de eso, ¿qué se necesita? Si esa condición se cumple, ¿qué necesito yo mostrar como verdadero y qué necesito mostrar como falso? Entonces, esa es la estructura, esa es la sintaxis de la función sí en su forma básica. Para el día de mañana seguiremos viendo esta función, pero anidada. Así que por hoy vamos a quedarnos hasta acá, puesto que todos tenemos un compromiso a las 9, ¿verdad? Tenemos otras clases, otras actividades y otras cosas que hacer. Así que por ahora nos quedamos acá y les invito a estar mañana en una nueva sesión y vamos a continuar hablando. Ah, Wilberto, levanto su mano. Hola, buenas noches. Y buenas noches.
Solamente, yo tengo un inconveniente para conectarme temprano. No sé, ¿este caso la clase queda grabada para poder verla posteriormente? O... Sí. Sí queda grabada. Más o menos, tipo, yo la estoy subiendo después de las 10. Más o menos 11 de la noche ya queda disponible. Uh-huh. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Una pregunta. Buenas noches. Ah, sí, sí, diga, diga. Y en cuestión de la asistencia, no nos reportamos. En fíjese que con cuestión de asistencia es Inglés Corporativo quien ve el registro de Zoom. Porque fíjese que Zoom deja un registro de la hora que nos conectamos, cuánto tiempo estamos conectados, a la hora que nos desconectamos. Entonces ese registro lo ven ellos. Entonces yo no paso lista. Ajá. Ah, ok, está bien. Gracias. Ok, de acuerdo. Bien, entonces, que pasen una buena noche. Los veo mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.